tal? ¿Cómo vas? Dios. Humorista Yafines y Gala, ¿no? Que son los guionistas y los artistas literarios. Pero seguro que también en esta gran cruzada. ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía guayaquileña, a aquellas personas que quieren hacer actores? Bueno, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse. No importa que sea la academia, no importa que lleguen hasta la Universidad de las Artes, buscar siempre la manera idónea de poder mostrar el arte de una manera con calidad, aportando a su ciudad. Muchas gracias, don. ¡Avanza la Durán! ¡Durán! ¡Durán!
por acá. Ya, pues me besamos, no vengo a hacerlo. ¿Sabes qué? ¿Cómo es? ¿Transmitiendo? Chévere. Y en YouTube también. ¿Por YouTube? Claro. ¿Pero tienes conectado los dos? Yeah.
invitado, porque vamos en este momento a presentar la intervención de los canes avanzados de la policía. Dejamos de pausa la música. ¿Listo? Ya, muy bien, muy bien. Va en este instante a presentarse un grupo de canes. Un grupo de canes. Necesitamos que todo el mundo esté tranquilo, porque si no, los canes también se ponen más para atrás, nerviosos. Vamos. Vamos a hacer más bella. Eso. A ver. Hagamos algo, amigos, para poder comenzar nuestro show. Necesitamos más espacio. El que no hace caso se le lleva preso al día de hoy. Vamos a hacer un poquito más espacio. ¡Eso, más espacio! Y hacer un poquito más de silencio, ya que nuestros panes. Nuestros panes actúan a medida que el guía manda la orden. Así que, por favor, les pedimos espacio. Les pedimos espacio y les pedimos por favor que hagan silencio para poder continuar con el show de los canes. Compañeros, por favor, un círculo que parezca círculo. A ver, está medio cuadrado eso, pero tratemos de hacerlo redondo. Miren, ahí viene. Un fuerte aplauso para todos los que ustedes antes de mano. Que nos organizamos la Policía Nacional. Que nos hacemos parte de la Policía Nacional. Es un gusto estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes en su vida. Antes de continuar nuestro show, dejando a mi compañero, ya que nosotros en este momento nos vamos, esperamos que por favor sigan pasando bien y que Diosito lo siga cuidando y protegiendo en su vida, ¿no? Y que sigan celebrando más vida. Así que fuerte aplauso, ¿no? Para dejarlo aquí con los amigos del grupo de la zona 8, con los canes. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle, ¿no?, de parte del Centro Regional de Adiestramiento Canino. Y sobre todo, ¿no?, ustedes son artistas. ¿Y de qué se alimentan los artistas? De los aplausos. A ver, aplausos, ¿eh? Uy. La vecina creo que hace mejor canguil. A ver, aplausos. Muy bien. Bueno, como artistas, vamos a aplaudir a unos artistas de cuatro patas. Bueno, recibamos con fuerte aplauso a los señores de las relaciones públicas del Centro Regional de Adiestramiento Canino, que hace su ingreso. A ver, ahí vemos tres razas distintas, ¿verdad? Vamos a presentar a Firo, a Maxi y a Chispita. Un fuerte aplauso para ellos. Muy bien, ahí está la más chiquita, la más consentida, que van a hacer el respectivo saludo a ustedes, que son, ¿no?, los artistas que están celebrando su día. Muy bien, un fuerte aplauso, ahora sí. Vamos a ver, ¿no?, como ellos, todo es obediencia y todo es aprendizaje. Vamos a ver qué es lo que los guías han realizado, ¿no?, que les ha enseñado. Pero vemos, ya tenemos a Firgo, a Maxi y a Chispita. Si ustedes logran que ellos se muevan del lugar, se los llevan a la casa. A ver, a ver. Vemos a Firgo, a Maxi y a Chispita. A ver, llámenle. A Chispita. Maxi. Firgo. Están sorditos. No escuchan nada. Pero inventémosle un fuerte aplauso, porque ellos no, si vemos la audiencia de ellos, no se han movido de su lugar. Ahora sí, vamos a dar otra oportunidad, dicen los perritos, para ver si logran llevarse a la casa uno de estos ejemplares. Pero ojo, por favor, cuidado que me hagan trampa. Por ahí ya estoy viendo que están sacando sándwiches, chuletas, y obvio que ahí se van a mover, pero bueno. Ahí vemos, a ver, Virgo, Maxi y Chispita. Chispita que no quiere dormir, dice que no, no es de noche. Pero bueno, ahí están tirando a su
los amiguitos haciendo guardia. A ver, chiquita, cuidado. Cuidado, chiquita, me endeudo yo. Algo encontró. Un fuerte aplauso para ellos. Chiquita no quería irse, porque si no, lejos de sus amigos no puede vivir. Pero bueno, ahora sí, un fuerte aplauso para ellos. Estos aquí, amiguitos de cuatro patas, que nos hacen, ¿no?, esta demostración. Y para los niños viene, ¿no?, como todo ser vivo tiene que ir a un centro de educación, que aquí vienen, ¿no? Aprendan esto, lo que es esto, ¿no? Vamos a ser guías por un instante. A ver, aquí vemos a los guías, se van a separar. Ahora sí, se alejan una cierta distancia. A ver, y vamos a decir las palabras mágicas. A ver, los magos saben lo que es las palabras mágicas. Vamos a decir, ¡sentado! ¡Sentado! A ver, sentado, Maxi. ¡Sentado! Muy bien, un fuerte aplauso para ellos. Ahora sí, vamos a decir, ¡saluda! ¡Saluda! A ver, saludo. Chupita no quiere, dice, que no me aplaude. Bueno, vamos a decir, ¡bienvenido! Vamos a atenderse, muy bien. Chispita, han botado demasiado canguila aquí en el piso. Muy bien, pero bueno. Ahora sí, vamos a decir la otra palabra. A ver, ¡dormido! ¡Dormido! Van a dormir nuestros amiguitos. Chispita no quiere, dice que no. Que la noche tiene una farra y necesita estar bien de pie. Pero bueno, ahora sí, vamos a decir, ¡despertarse! Muy bien, se han despertado. Un fuerte aplauso para ellos. Y ahora sí, la última palabra que vamos a aprender aquí como adiestradores es a decir, ¡cruza! Vamos, cruza, cruza. Si ven, ¿no?, en medio de las piernas de los guías. Un fuerte aplauso para ellos. Y ahora sí, todo animalito de cuatro patas sabe hacer saltos. Pero aquí el objetivo es los saltos con elegancia. Van a ver, ¿no?, los niños que se porten bien. Si están ahí quietitos, van a participar acá. Sí, ya, pero no se muevan de ahí, por favor. Observen cómo hacen nuestros instructores. Se van a alejar a una cierta distancia. Y ahí van a realizar los saltos nuestros canes. Ahora sí, empecemos por Chispita, la más chiquita de la unidad. Ahora viene Maxi. Muy bien. Y viene Virgo. Dice que no había viada, dice. Pero bueno, ahora sí vamos a hacer de regreso, a ver. Sí, dice, no hay. A ver, vamos a ver de regreso. Nuestros guías van a dar la espalda. Ahora sí, vamos a ver de regreso. Comencemos, Virgo. Muy bien, Virgo. Se equivocó, Chispita. A ver, démosle otra oportunidad a Chispita. Es automática, Chispita. Vamos a ver. Muy bien, un fuerte aplauso para Chispita. Y ahora sí, vamos a ver lo prometido es deuda. Si nos ayudan en los días, a ver, acomodamos a nuestros canes para hacer lo que prometí, ¿no?, que es participar a los niños. Muy bien, los guías mismos, no se muevan de ahí, por favor. Ellos mismos les van a ubicar, sí, para que no se muevan de ahí y permanezcan. A ver, hacemos solo cuatro nomás, dicen, sí, porque el espacio está muy reducido y los canes para saltar necesitan espacio. Pero ojo, los niños que van a pasar, a ver, vayan las dos niñas y dos niños, a ver, dos niños, ya, se acabó, ahora sí. Papitos, saquen celulares, filmadoras, pónganse en la otra ula que está adelante. Sí, ya les vamos a ubicar, solo cuatro nomás, ya están, ya. Ahora sí, agachen la cabecita porque el último niño todavía está en el hospital de la policía. Agachen la cabecita, por favor, la cabecita, agárrense. No se lo lleva Pipa. Eso, sí. Aquí vienen los tratamientos capilares.
unas lengüetadas que dan nuestros perros. Ahí vemos, ¿no? A Virgo, muy bien. Salta Virgo, excelente. Muy bien, si algún can no salta es porque el niño no se ha bañado, pero sí ha bañado. Ahí viene Maxi, muy bien. Ahora sí, chiquita. Ella es con más viada. Oye, un fuerte aplauso para ella. Un realmente ejercicio, muy bien. Pobrecito. Ahora sí, vamos a ver ahora la presentación individual. Sí, a ver, los que amen a Virgo, un aplauso para Virgo. Va a ser un saludo, un desfile, un hermoso, pero pide aplauso, a ver, aplauso, aplauso. No me aplauden, ¿qué pasó? Eso, más aplausos. Muy bien, Virgo, que nos enseña cómo tenemos que aplaudir. Ahora sí, viene nuestra engreída. Qué chispita, ¿no? Viene con unos obstáculos que para otros animalitos está muy difícil, pero para Chispita nada. Démosle un fuerte aplauso a todos los artistas que están hoy. De aciertos y desaciertos. Es la complicidad de nuestro diario vivir. Alguien un día me preguntó, ¿amas de verdad el teatro? Y las palabras de este servidor fueron con el alma. Ya que solo a través del teatro puede expresar a muchos varias cosas que no todos pueden hacerlo. Los que hacemos teatro somos más que solo actores, actrices. Somos comunicadores de lo que no todos se atreven a decir. Es por eso que le pedimos a las autoridades que nos dejen expresar con el arte el cual amamos, como lo estipula la ley. Somos artistas y como tales merecemos y exigimos el respeto. La petición de todos los presentes es más que solo, es mucho más que solo pedir espacios para nuestro arte. También pedimos ser excluidos en las actividades, ya sean estas municipales, provinciales, nacionales y más. Con nuestro aporte le hacemos un bien a la sociedad, la cual lo necesita mucho. Tomo las palabras de Emily Sosa, el cual dijo lo siguiente: no hay que olvidar el maravilloso poder que tiene el teatro, su efecto inmediato sobre el espectador. No existe instrumento mejor de propaganda en el mundo que este humilde arte, el teatro. Para continuar con estas palabras, démosle un fuerte aplauso al presidente de la Asociación Antigua. Teníamos la oportunidad de trabajar libremente en los espacios públicos.
porque no está prohibido. Y para todo actor que se viste con un personaje, dicen que uno es un payaso, que uno es un mediocre. Señores, el actor, con ser actor, sabe muy bien cuál es su libreto, sabe muy bien cuál es su personaje. Pero las leyes de la Constitución y lo que nos ampara son los que nos dan fuerza para salir a la calle y salir adelante, señores. Porque no podemos agachar la cabeza. Tenemos que seguir siendo lo que somos. Un grupo, una asociación, una fuerza, un solo corazón. ¡Y que viva el teatro de la calle, señores! Creo que mis palabras ante todos ustedes, como le dije a esto, que para entonces no éramos amigos, no éramos compañeros. Pero siempre hay algo adelante, que entre actores no nos podemos pisar la camisa. El verdadero actor es el que te respeta, tal y como eres. El que te reconoce a tu personaje. El que sabe realmente cómo es el artículo 23 y el artículo 24 de la Constitución. Que ampara y te pone por delante los derechos humanos que deben ser reconocidos. Le dije al compañero Héctor que si nosotros no somos escuchados este año, lastimosamente los actores tenemos que levantar la marcha, porque todo es burla. Un contrato merece un respeto. El actor no se puede vender por ser gran amigo de quien, fulano de tal, dice te llamo, porque eres mi amigo y te brindo unas jabas de cerveza. Por decir, compañero, eres mi pana, te conozco de años, hazme algo, trabaja, no. Tienes que hacer valorar tu trabajo. Santieros, malabaristas, magos, mimos, actores, personajes. En otros países, señores, para los que realmente reconocemos el teatro de la calle, estoy sumamente agradecido de haber conocido el teatro de la calle. En otro lado, señores, en Quito se celebra el Día Internacional del Teatro, pero de una manera así, unida. Si en nuestro país hubiera eso, se cayó de aquí al piso, existe democracia. No le pasó si en nada, nuestro país hubiera un poquito de atención, nuestros hijos, nuestros grupos, pero se me cayó de una altura más o menos, primero de que se hogar. Tú como padre de familia, actor de años, hemos tenido que aguantar tantas tristezas y agachar la cabeza. Y muchos actores morimos siendo actores. Y hasta la fecha de hoy no tenemos algo que los ampara, algo que se reconozca. Tantos años actuando en el teatro y no tengo un reconocimiento. Julio Jaramillo tuvo un reconocimiento como el mejor cantante de América. ¿Por qué los actores no somos reconocidos? Como un cuadro criminal, que sería que tuvieron actores. Aquí en Guayaquil hay cultura, aquí en Guayaquil hay respeto, aquí hay fuerza. Señores, a nivel mundial he investigado en otros países que los mejores actores están en la ciudad de Guayaquil. Muchos compañeros me dieron empezar desde abajo. Pero mi lucha por el teatro, señores, siempre voy a dar la cara. Jamás voy a agachar la cabeza. Y con razón, si me permite al lado de su derecha me agarro para pelear los derechos. Porque tenemos que ser escuchados. Y el derecho es seguir siendo lo que somos. Y reconocido actualmente, 39 años. Empecé en el teatro de la calle cuando tenía solo 17 años. Y esto lo pones abajo. Y aquí pones el USB. Y seguimos los actores envejeciendo. Y la memoria pasada. ¿Y quién nos ampara? Y así. Nadie. Señores, sí, es un bonito para expresar, pero no para dañar los sentimientos ni los corazones. Estoy agradecido por ustedes que han dado el tiempo. Por la asociación y por la Casa del Teatro. Por la Casa de la Cultura, que también nos abrió las puertas. Y por mis compañeros que sigo luchando por el teatro de la calle, señores. Quito el sombrero a este señor, televisión tantos años y sigue dando la cara con el pueblo.
que un pueblo de la calle está abriendo las puertas para todos los compañeros y amigos. Garzón, que dé la oportunidad también de conocer a mi gente. Que dé la oportunidad de conocer a mi gente. Con alto talento que reconocer. El talento de ustedes con el talento humano. A la formación de los LK. Agradecido por la oportunidad, señores. Quieran hacer vivo, quieran hacer malabar. Le damos la oportunidad de Malecón para que se deje a presentar. Sin ningún inconveniente, puedes venir, puedes hacer lo que tú quieras dentro de Malecón. No, nos presentamos jueves, viernes, sábado y domingo. Y esta lucha me dijo mi gente, bien parado. Porque le dije al señor alcalde con todo respeto, o nos escuchan o nos quedamos viviendo fuera de su institución. Pero de aquí todos nos vemos y tenemos que ser escuchados. Grabando, está así. Señores, una vez más, Garzón, delante de todos los gente, con el equipo de trabajo, junto a mi situación que está aquí presente, porque yo los amo. El teatro no es un vuelo, señores. El teatro se ama. Como hablamos a Dios, frente a la iglesia, mi palabra es contra la fe. ¡Que viva el teatro, señores! ¡Que viva! Muy buenas tardes con todos. Hola. Con los actores, con los compañeros, con los que hemos venido trabajando durante tanto tiempo, porque haya grupos de asociaciones que velen por la vida y por los derechos de todos. De todos los actores dentro de la ciudad. Es la manera de ver. Este año no es que no estaba la misma chica. De poder ver Miguel Miguel algunas de las actividades ahí es gente que ahora veníamos organizando nosotros. Es gente que y dos asociaciones se unen en este proceso. La una es Actúa, Asociación de Artistas y Afines, y la otra. Imagínate tener María. ¡Nada! Que es guionista y escritores. ¿Cómo así? Es una gran emoción que este sea el comienzo que fortifique una unión a largo plazo. De tal manera que no haya una situación específica. Sino que finalmente solo seamos los actores. Agradecer a los invitados al grupo de Teatro Ondaza, a los compañeros del Valle, por favor, que ya han estado aquí, pedir un aplauso de la distancia. A los compañeros del mundo de los grupos emblemáticos. Es hambre de besos, amor abierto, esperados.
que somos nosotros mismos. Señores, señores, él dice a Héctor que el video lo va a subir en YouTube, como en Facebook, en Instagram, en Twitter. Simple y profundo, claro e inexplicable. Para que salga aquí, tiempo a ese tipo de paz. Esta es la proclama de este año. Por el Día Mundial del Teatro. Gracias por estar con nosotros y que empiece la fiesta.